Usted no va a venir a imponer órdenes en lo que es mi propiedad. Así es que, señor, usted no tiene nada que ver acá. Será un policía, yo lo respeto como policía, pero usted no va a venir a imponer. Una lucha al estilo David y Goliat ocurre en las alturas de la Serranía Liberteña. Un campesino se enfrenta en los tribunales a la poderosa minera Quirubilca, para impedir que la empresa extractora de minerales instale redes de electrificación en sus campos de cultivo. Siempre las empresas mineras siempre tratan de abusar del campesino, ¿no? Pero sin embargo, ellos en ningún momento vinieron acá, plantaron sus postes a la prepotencia, sin embargo no me pidieron autorización, no me pidieron nada. ¿Qué? Mira cómo me tiras piedras. A ver, ven, llévame. Este video capta los precisos momentos de un fuerte contingente policial. Marzo de 2015, llega a la zona en disputa para lograr el objetivo de la empresa minera. Sin embargo, Marcelo Zabaleta, junto a su familia, se opone férreamente, señalando que esas tierras son de su propiedad. La hermana de Marcelo, Eulalia Zabaleta, no duda en lanzarse a la zanja que habían cavado para colocar uno de los postes de alta tensión. Pero la policía, haciendo prevalecer la fuerza y la violencia, expulsa a la mujer, causándole lesiones de consideración. Mándame 80 para enfrentarme, mándame 80 roteros para enfrentarme. Son 4 personas, no sea nada, por favor. No, es que señora, ¿eh? Capitán, por favor. Capitán, sí señor, es que nos regimos a lo que dice el mandato judicial. Ya, ahí está. ¿Bien? Que ahí está el juez que le dice que ya. No, señor, aquí no vamos a permitir vuelta que se nos esté dañando el terreno. Ahí está. Eso es lo que quieres. Oiga, ¿por qué te permite? ¡Venga, mi hermano! ¡Venga, déjalo! Meses después, tras una penosa agonía, Eulalia murió. El cáncer que ella padecía empeoró. Sus defensas disminuyeron tras la impotencia, rabia y tristeza que sentía. Eso me ha hecho el capitán con esta celada. Estela y Gutiérrez. Tras una denuncia formulada por la empresa minera Quirubilca contra Marcelo Zabaleta y sus familiares ante el juzgado civil de Santiago de Chuco, el ente de justicia falló a favor del acusado, declarando infundada la demanda de la compañía minera. El Poder Judicial ya se pronunció diciendo de que lo retiren los postes. Y así es que yo como propietario pido de que el Poder Judicial haga prevalecer esa sentencia para que lo retiren los postes definitivamente. Hoy Noticias intentó recoger la versión de los representantes de la cuestionada minera. Sin embargo, personal de seguridad se limitó a señalar que no nos podían atender. No es a declarar. No, lo que pasa es que normalmente a veces cuando requieren una entrevista o algo por el estilo, lo recomendable es que lo saquen con anticipación. Había muchas interrogantes que plantear, por ejemplo, la evidente contaminación ambiental, donde el desagüe de sus módulos habitacionales es arrojado directamente al río Moche.
Hay que señalar que la compañía minera Quirubilca, sí, la misma que dejó un muerto en febrero de este año, durante un enfrentamiento entre la policía y sus mineros, quienes salieron a las calles a reclamar un salario justo, utiliza las aguas del río Púrida, gracias a una resolución suprema de 1927. Es decir, hace casi un siglo la referida empresa se beneficia del recurso hídrico, mientras que un considerado sector de Chorey no cuenta con el servicio básico de agua y desagüe. Suena increíble, ¿verdad? Uno de los caseríos de Quirubilca, el principal distrito minero de Santiago de Chuco, padece la falta de agua potable. Los pobladores tienen que abastecerse haciendo uso del subsuelo, mediante esta improvisada instalación.